Querido diario, ayer había programado una toma en una entidad cultural. Yo lo entendí todo mal desde el principio. Pensé que era una marcha, no una toma. Pensé que era en una institución cultural y no en otra. Pensé que era algo que valía la pena hacer. Bueno, no tanto. De hecho, a una de las dos PDM me debatía entre la idea de acudir a la dichosa toma o si mejor iba a ver una película de un director taiwanés. Actualmente estoy en plan de recuperar mi cultura audiovisual del 2007. Pero un amigo me hizo pensar que esa toma era algo histórico. Histórico, pensé, viéndome coronado con una ridícula aura de prócer, a la vez que rechazaba esa imagen con una risita imbécil. Histórico. Fui allí y me encontré con un amigo. Yo iba con otro amigo. En total sumamos tres amigos. Nadie más. Hay que resaltar que llegamos una hora y media después de la cita programada. Pero no importa que lleguemos más tarde, dijo uno de ellos. Una toma dura más que una marcha. Una persona que quiero bastante y que trabaja en esa institución, salió a decirnos que la persona que dirige esa entidad estaba dispuesta a hablar con nosotros. Con una amabilidad más bien forzada de mi parte, le dije que no iba a hablar con esa persona. Estoy aquí solo con tres personas más, le dije. No representamos a nadie más. Y la verdad, si lo hiciera, quisiera dejar lo que se dijera por escrito. Esa frase final, lo creía en ese momento, cubriría mi cobardía con algo de soberbia. ¡Qué estupidez! Luego la conversación se dirigió hacia los planes que tenía esa entidad sobre el lanzamiento de unas convocatorias para artistas. Ahora pienso que haber llevado esa charla hacia ese punto demostraba realmente lo que a mí personalmente me interesaba resolver. ¿Cómo recibiría dinero por mi trabajo en el campo artístico este año? ¿Qué concurso debería revisar? ¿Contra qué colegas debería medirme? En algún momento le dije a uno de mis amigos que estaba preguntando por la fecha de lanzamiento de las convocatorias, algo más o menos así. Creo que venimos aquí a pedir limosna a punta de garrote. Nos gusta criticar y que nos mantengan. Las dos cosas al tiempo, pero priorizando la segunda. Al mismo tiempo, mi mano derecha estaba extendida con la palma al frente, mientras la izquierda era un puño levantado a la altura de mi rostro. Sonreímos. Por la noche fui a ver a una teórica europea en una universidad privada.
De su charla solo recuerdo que decía la pregunta, ¿qué hacer? La formuló hace bastante tiempo Vladimir Lenin en un auditorio distinto. En fin, ahora pienso lo mismo, ¿qué hacer? Y mi audiencia no es tangible. Luego volví a mi casa a actualizar mi Facebook y en algún momento pensé en el número 254.